podemos ser cualquiera de nosotros, en lo que le pasa a esta gente que han, se han embarcado, como se dice siempre, en algún proyecto que tenía que ver con cuotas y hicieron los cálculos y le daba para una cifra. Con los vaivenes económicos de los últimos meses, obviamente esas cifras casi se han duplicado en algunos casos. O cuotas de 4.000 que terminaron en 8.000 o que terminaron en 20.000. No, es una locura realmente y uno no puede planificar absolutamente nada en este país frente a todas las vicisitudes económicas que se dan en el camino que afectan a quienes. Claro. A los que están tratando de comprarse, aparte no estamos hablando de autos de alta gama, nadie se está comprando marcas, o sea, tratan de comprarse un autito y ahora se encuentran con que a lo mejor esa cuota se lleva mucho más de la mitad del sueldo. Es una locura realmente, pobre gente. Terrible lo que sucedió. Esta mañana que pedían explicaciones, ¿por qué? Accionaron judicialmente y todavía no tienen respuesta alguna. No hay una mora, o sea, nosotros no estamos demorando. Nosotros le quería mostrar acá. Se planteaba que había una mora, sino el saber que era probable que el juez se declare incompetente, siendo que sabemos que hay una y hay, está... Hay jurisprudencia, está tanto el caso de Misiones como el de la Corte Suprema, que es de donde se basa todo esto, que es el caso Alavi, por ejemplo, que ocurrió en el 2009. El caso Alavi, por si les interesa saber, es una situación diferente, ¿sí? Acá yo lo que tengo son estos, yo el otro no tengo, el de ustedes no sé en base a qué. El punto es que si se invoca una acción en virtud de un artículo específico de la Ley de Consumidor, Ley de Defensa del Consumidor, que es el artículo 53, y ese artículo 53 establece expresamente, no sé, yo no me estoy pronunciando respecto a si está bien o mal, pero digo acá, dice artículo tal y ese artículo establece expresamente la competencia de la provincia, ¿sí? Yo el de ustedes no desconozco y aparte yo lo único que le quería decir es que nosotros no estamos demorando, que, se, que no es que estamos dejando pasar los días y que no nos interesa, nosotros ni bien llegue, se va, el juez va a resolver, va a ver el dictamen del Ministerio Público Fiscal y en base a eso el juez va a tomar una decisión, ¿sí? Nosotros no demoramos y hay que ver en base a qué se... El fiscal es el que determina si la justicia federal es competente o no. Ese sería el dictamen del Ministerio Público Fiscal y en base a eso se pronuncia el juez. Es así. Bueno, nuestro apuro, ¿sabe qué? Más que nada es que mes a mes nos come el bolsillo, nos está comiendo la vida, hay gente ya enferma, hay gente que no sabe qué hacer realmente, por eso. Es eso nuestro apuro. Yo entiendo, por eso les decía que no hay demora por nuestra parte, porque yo les entiendo a usted. Lo que pasa es que no podemos resolver un expediente que no tenemos. ¿Entiende? No, físicamente no lo tenemos. Nos comunicamos que no está acá el expediente está en el Ministerio Público Fiscal, es el Ministerio Público el fiscal el que se tiene que expedir, primero que nada, antes que el expediente llegue acá y el juez pueda resolver, obviamente. No. ¿Hay incompetencia o no de la justicia federal? Nos habían dicho que sí. Extraoficialmente ayer nos habían comunicado que había incompetencia desde el juzgado federal, no iban a poder resolver nuestro tema. Ahora dicen que no tienen nuestro expediente, que está todavía en el Ministerio Público Fiscal. No sabíamos de ese trámite, nosotros pensábamos como... ¿Cómo vinieron acá? Claro, como cualquier ciudadano común sabemos que donde que se entregó es donde que supuestamente tiene que estar el expediente, no sabíamos de todo este trámite. ¿Pero existe el expediente físicamente? Existe físicamente el expediente. ¿Presentó? ¿Qué abogado? El abogado, el doctor Facundo San Lorenzo, el abogado que representa a la clase, él lo presentó el día 25 de noviembre al expediente y bueno, todavía no tenemos noticias. ¿Hay jurisprudencia en otras provincias que se ha hecho en juzgados federales? Hay jurisprudencia, está la jurisprudencia del juzgado federal que está a cargo del doctor Casals en Misiones. Esa es de donde nosotros decimos, bueno, podemos también acá en Corrientes. Aparte hay también jurisprudencia a nivel nacional en la Corte Suprema, el caso Alavi, un caso de un doctor, Ernesto Alavi, un abogado que fue contra el Estado Nacional en su juicio. Es la jurisprudencia de la que se agarró Misiones, obviamente, y de la que y nosotros seguimos los pasos de Misiones. A partir de ahora, que le dieron esta respuesta de que el Ministerio debe decidir, ¿qué van a hacer? Que tenemos que seguir esperando a que, ya te digo, que el Ministerio Público Fiscal se expida primero que nada. El tema es que los tiempos corren, los días, feria. Ahora ni siquiera meses ya, sino los días corren, llegan la feria. ¿Las cuotas siguen? Las cuotas siguen. Esto es, la gente me estaba diciendo que hay cuotas que vinieron entre 1.500 y 2.000 pesos más. Como yo les digo siempre, por el auto más barato que ustedes se puedan imaginar, la gente está pagando cuotas de entre 15.000 y 18.000 pesos. Ya no pueden más.
Antes que pasemos al siguiente tema, tiene que ver con el transporte público. Hoy, a partir de la medianoche, ya mañana, no va a haber servicio de la empresa Ataco Norte entre Chaco y Corrientes. El servicio que conecta a ambas capitales, Corrientes y Resistencia, no se va a dar. Es una medida de fuerza que arranca desde las cero y tiene que ver justamente con esta decisión. El dinero no apareció, dicen los choferes, y UTA decide entonces esta medida de fuerza. Una de las empresas está afectada, del que habitualmente recorre Resistencia a Corrientes. Tiene que ver con el colectivo, porque lo que se viene en las extraordinarias del Consejo Deliberante son debates por allí intensos, van a ser calientes, porque me parece que los temas son calientes. Aquí están dos ejemplos claros. Arrancamos por el boleto de colectivo. Aquí están las posturas del oficialismo y de la oposición respecto de la suba del boleto de colectivo. Si no se aumenta nada el valor, los perjudicados van a ser los choferes de colectivo, su familia, porque no van a poder afrontar las empresas su sueldo. Si aumentamos el valor, los perjudicados van a ser aquellas personas que no tienen gratuidades, que tienen que tomarse 4 colectivos por día. Entonces tenemos que nosotros ser sumamente responsables, sumamente cautelosos al tomar una decisión. Hay que sacar, digo yo, lo manifesté privadamente, el tabú a este tema de del aumento de tarifa de colectivo, que siempre es como que resuena mucho en los medios, resuena mucho en la opinión pública, resuena mucho aquí en el Consejo Deliberante. Es un tema que hay que hablarlo, que hay que debatirlo, y hay que hablarlo con seriedad, con responsabilidad y dando la cara. Cuando se toma una decisión hay que explicar por qué se toma y explicar los fundamentos para que todas las personas entiendan del por qué se toman las decisiones. ¿La idea es dejarlo en la mitad de 30-37? A ver, los empresarios proponen 37 y un acta así lo establece, el municipio dice que es 31, y bueno, los que establecemos la tarifa y tenemos la potestad somos los concejales, así que no quepa la menor duda, estamos trabajando fuertemente para ver qué vamos a hacer. Por ahí también yo considero que quizás el momento no es el oportuno, porque estamos ante un cambio de escenario nacional, estamos ante un cambio de gobierno nacional, no sabemos cuál va a ser la política de tarifas que va a aplicar el nuevo gobierno, no lo sabemos, nadie lo sabe. Entonces por ahí quizás conviene ser muy prudente sobre todas las cosas y esperar a ver qué va a decir el próximo gobierno con respecto a tarifas del transporte y subsidios, fundamentalmente para ver qué decisión vamos a tomar nosotros siendo responsables, insisto, aquí el Consejo Deliberante. Consideramos que en este momento es una decisión que nos parece inoportuna, habida cuenta de que estamos en la misma audiencia pública, en varias voces que se han expresado en el mismo sentido. Estamos a días de tener un cambio de gobierno en lo nacional, donde todavía desconocemos qué tipo de políticas va a tener en políticas de transporte, en materia de subsidios, y creemos que sería más apropiado quizás un compás de espera, abrir un compás de espera en este sentido, a efectos de estar sobre un terreno más firme en estas cuestiones. También para que los mismos gobiernos provinciales y municipales tengan una materia cierta sobre la cual plantarse en políticas de transporte y de subsidio, y de esta manera poder tener un panorama más claro a la hora de negociar con las empresas de transporte que brindan el servicio. Cualquiera fuera el aumento, ustedes nos van a acompañar. En estas condiciones, creo que no están dadas no están dados los parámetros, sobre todo los parámetros que usó el Ejecutivo como para contrarrestar la propuesta del empresariado, tampoco son aceptables.